¿Cuántas veces no hemos visto anuncios que dicen paga hoy y aprenderás inglés en un año? Entra a este nuevo curso y aprenderás francés en 6 meses. Haz clic aquí y aprende cualquier idioma en 3 meses. Todo esto es posible y completamente gratis con estos 6 pasos, consejos, tips, como quieran llamarle, que traigo el día de hoy para ustedes. Hola amigos, yo soy Miriam y el día de hoy les traigo 6 pasos que pueden seguir constantemente para aprender cualquier idioma. Y ustedes dirán, pero Miriam, tú no eres una maestra. Pues no, no lo soy, pero sí soy la prueba viviente junto con otras miles de personas que estas técnicas funcionan. Les platico, estudié francés yo creo que por 6 meses, así que yo creo que aprendí lo súper, súper básico. Luego me tuve que salir por falta de tiempo, dinero, no me acuerdo. Pero como me gustaba mucho el francés, dije, bueno, voy a tratar de aprenderlo yo sola. Y así inconscientemente empecé a hacer estos pasos. Y sinceramente, si yo hubiera sido constante, si me hubiera puesto a estudiar todos los días o mínimo unas 3 veces a la semana, puedo asegurarles que ahorita podría hablar francés. Pero la verdad no fue así. Una semana empezaba todo bien, luego pasaba 1 o 2 meses y nada. Y obviamente así no se puede, así no funciona. Si quieres aprender, tienes que esforzarte y echarle ganas, porque esa es la clave, tener tú la voluntad de en serio querer aprender ese idioma. Pero cuando estuve en Europa, me topé con muchas personas que hablaban francés y ahí me di cuenta que sí funciona. No hablaba a la perfección, pero sí me sorprendí. Podía ir a un restaurante, ver la carta y saber qué era lo que estaba pidiendo. En París podía ver un letrero y saber qué era lo que decía. E incluso puedes usar esas palabritas como para romper el hielo y conocer a más personas. Y a eso me refiero, aprender un idioma te ayuda bastante a la hora de viajar, o también lo puedes ver por el lado profesional. Imagínate que estás haciendo negocios y llegas con esta persona y lo saludas en su idioma. Yo creo que le va a gustar mucho que te hayas tomado la molestia de hacer eso, aunque sea solamente para saludarlo. Y bien, basta de bla 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 y prepárense que les voy a dar la guía de los 6 pasos para aprender cualquier idioma sin tener que ir a la escuela. Quiero recalcar que se inician desde cero con estos 6 pasos a aprender un nuevo idioma. Obviamente va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Es cuestión que le eches ganas y no te rindas, que seas constante. Además, como dije, es gratis. Número 1. Como saben, en internet puedes encontrar de todo y absolutamente todo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a irnos a nuestro buscador y pondremos cursos de alemán. Ok, nos vienen muchas opciones, pero la mayoría de estas son cursos online, es decir, son cursos de paga. Yo en lo personal prefiero usar YouTube. Me voy a YouTube y buscamos cursos de alemán para principiantes. Ok, aquí está. Y como ven, nos aparecen muchas opciones. Nos aparecen personas que dan clases gratis, lección 1, introducción. Bueno, aquí podemos encontrar muchísimas opciones y de cualquier idioma, cursos de chino, mandarín gratis. Ah, mira. Perfecto, y creo que es mucho más fácil. Y bien, creo que puedes pasarte una hora viendo videos, tomando notas y voilà, tomaste tu primer clase completamente gratis. Número 2, también tenemos las aplicaciones en nuestro celular. Existen muchísimas apps que son para aprender idiomas. Muchas de ellas sí son de paga, pero bueno, siempre hay otras opciones. Entramos a nuestro celular y buscamos, así de fácil, cursos para aprender idiomas, cursos de francés, curso de inglés, lo que quieras, y ya simplemente vas viendo qué aplicación es la que mejor se te acomoda. Lo que me gusta de las aplicaciones es que la mayoría de nosotros siempre utilizamos nuestro celular para hacer tiempo. Es decir, si estamos esperando a alguien, si estamos haciendo fila, siempre solemos como sacar el celular y bueno, utilizarlo para perder el tiempo. Pero ¿qué tal si en lugar de entrar a Facebook y buscar memes, por qué no mejor entras a tu aplicación, haces un mini curso, haces una actividad y listos? Ya pasaron 15, 20 minutos de espera y ya tomaste tu mini clase express.
ver películas o series. Esto te puede ayudar mucho a aprender el idioma local y no hablar así como un robot. Queremos más como una forma de hablar, ya saben, relajada, como entre amigos. Incluso aprender las groserías, que creo que a todos nos da curiosidad. Una de las opciones que tenemos es utilizando Netflix. Si se han dado cuenta, muchas de las películas o series tienen la opción de ponerlas en alemán, chino, francés y bla, 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 bla. Puede ser complicado al principio, pero poco a poco acostumbramos a nuestro oído a captar esas palabras rápidas o esas frases difíciles. Así que empieza por algo sencillo. Puedes utilizar un capítulo de una serie que ya hayas visto y a lo mejor dices, ok, voy a verlo en francés. Como ya te sabes la trama, va a ser muchísimo más fácil poder relacionar las palabras. Incluso si lo ves en francés con subtítulos en francés, también te puede ayudar bastante. O del idioma que estés interesado. Yo siempre buscaba en internet las películas en otro idioma, pero siempre me mandaba como a páginas muy raras y llenas de virus, así que mejor me fui a lo seguro. Pero si tú te sabes una página segura en la que puedes ver estas películas en el idioma que tú quieras, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Lee un libro. Siempre el hecho de leer nos ayuda a tener más vocabulario, a hablar mejor. Así que, ¿qué mejor forma de aprender un nuevo idioma que leyendo un libro en el idioma que tú quieres? Yo tengo estos dos que son libros para niños. Este lo tengo en italiano, pero no lo he empezado. Y este, Les Petits Pains. Lo tengo todo, todo rayado. Vean. Porque siempre que encuentro como una palabra o una frase que no entiendo, la subrayo y apunto a un lado el significado. Y me doy cuenta que entre más avanzo de capítulos o de páginas, las palabras van disminuyendo, así que sí vas aprendiendo algo. Había comprado una novela, pero me di cuenta que era muy difícil de leer, así que mejor opté por empezar a leer libros para niños y a poco ir subiéndole de nivel. Pero si se te dificulta como encontrar los libros, no te preocupes. Una vez más, nos iremos al internet. Podemos buscar audiolibros o cuentos. Yo, como siempre, me gusta irme a YouTube. Hay un cuento que me gusta mucho en francés. Le Petit Chaperon Rouge. La pequeña caperucita roja. Y vemos que hay muchas opciones. La podemos encontrar con dibujitos, con subtítulos y es muchísimo más fácil. Yo creo que puedes encontrar cualquier cuento, no sé, cuentos en chino mandarín para niños. Y miren, nos da varias opciones. O ya sea que puedes comprar el libro en línea, no hay ningún problema. O otra opción es si en tu ciudad hacen como ferias internacionales de libros. Por ejemplo, yo el de Petit France lo compré en la FIL, que es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. También esa es como otra opción. ¡Número 5! Escuchar música. Si tú te vas a Spotify y buscas lista de éxito por países, vas a poder encontrar como el top list de cada país, junto con canciones de su propio idioma que sean como modernas y bueno, canciones que te gusten. O también puedes buscar videos en YouTube de tus canciones favoritas. Muchas veces hacen la versión en otro idioma, lo puedes buscar también. O puedes ir escuchando la canción, buscas la letra para que sea como más fácil seguirlo y así vas aprendiendo nuevas palabras y nuevas frases. Yo tengo un playlist con canciones de niños. Insisto mucho en comenzar desde un nivel infantil, porque si empiezas a estudiar un idioma desde cero, sin saber nada, es muchísimo más fácil que aprendas de la forma en la que aprendería un niño. En mi video de Disneyland Paris les mencioné que soy chica Disney y que hay canciones que me sé en 3 idiomas. Y es cierto, me gusta mucho escuchar La Sirenita, El Rey León, Mulan, bla 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 bla, en francés, en inglés, y esto te ayuda mucho a recordar ese vocabulario, aprendértelo como en esas canciones que te gustan, y además la música es muy muy fácil de encontrar en cualquier idioma. El último paso es transcribir textos. Muchos de ustedes van a decir de que ¡ay, qué aburrido! Pero créeme que esto te puede ayudar muchísimo. Y no sé si han escuchado hablar de Ana Frank, pero esta niña hablaba como 5 idiomas y creo que todos los aprendió transcribiendo libros. Yo no les estoy pidiendo que transcriban un libro entero, pero sí como pequeños textos. Porque bueno, al momento de escribirlos a mano o a computadora,
podemos practicar nuestra escritura, porque como saben, muchas veces a cómo se escribe una palabra no es lo mismo a cómo se escucha. Así que podemos como practicar esa parte y es muchísimo más probable que se nos pegue esa palabra al momento de estarla escribiendo. Y obviamente traducirlas a nuestro idioma o hacer como algún dibujito para que sea más fácil acordarte. Miren, para que vean que es cierto, yo tengo aquí como un texto y abajo pongo así como las palabras o las frases que no entendía y ya las traduzco. Lo único que tenemos que hacer es irnos nuevamente a nuestra computadora y nos vamos a nuestro buscador. Por ejemplo, yo voy a poner textos en alemán. Aquí está. Lecturas y textos en alemán para principiantes. Ok, nos metemos aquí. Y textos básicos en alemán. Y miren, aquí vienen todos los textos. Me voy a meter al primero, que supongo que dice mi familia. Vamos a entrar. Y miren, es un texto pequeño. Pueden traducir las palabras que no entiendan. Yo traduciría todo el texto porque de alemán no sé ni decir hola. Y abajo vienen como actividades para que puedas reforzar lo que aprendiste. Y está súper bien. Vienen muchas opciones. Y perfecto. Algo que también me gusta hacer, por ejemplo, a lo mejor aprendiste una nueva palabra y no quieres que se te olvide. Lo que yo hago es apuntarla en un pizarrón y la estoy viendo constantemente en mi casa, entonces así es más fácil memorizarla, porque mi memoria es horrible. Digamos que aprendiste a decir cerveza en francés. Entonces hago un dibujito, le pongo ahí la palabra y ya. Lo estoy viendo constantemente en mi casa y es más fácil que me acuerde. Y bien amigos, esos fueron los 6 pasos para aprender un nuevo idioma. No es ningún truco de magia, no es algo que vas a hacer una vez y ya. No, tienes que ser constante, tienes que esforzarte, enfocarte en cuáles son tus metas. Si quieres aprender el idioma en un año, en 6 meses, tú sabes cuánto tiempo le tienes que invertir para que esto de verdad funcione. Y si de verdad eres responsable y tienes la voluntad de aprender y echarle ganas, te aseguro que poco a poco tú solo vas a comenzar a ver los resultados. Y bien amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Por favor, no olviden seguirme en mis redes sociales, que se las voy a dejar aquí en la parte de abajo. Tampoco olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un nuevo video. Así que eso ha sido todo, nos vemos la siguiente semana en el siguiente video y hasta la próxima.